a un paso o más cerca o más lejos del vodka, ¿eh? ¿Por qué? ¿La selección llega o no llega? Y bailamos la perestroika, la selección, y llegamos a Rusia. Pero, ¿qué pasa? ¿Los calzones en la casa de atrás o en la televisión? Mire, ¿llegamos o no llegamos a Rusia? El verdugo de la Bombonera. Eso es lo que me pusieron. Creo que puede ser la segunda vez que Argentina no clasifique a un mundial. La primera fue con Perú, va a ser en Argentina también y para el mundial de Rusia. ¿Se puede o no se puede repetir la historia? Yo reviso la televisión argentina y es sinónimo o símbolo de preocupación. Y yo creo que Argentina la tiene jodida. No es un partido fácil. Para prohibido empatar. Un mundial que por ahora lo tenemos. Lo tenemos atragantado, es como la angustia. Se los ha denostado a estos futbolistas por haber llegado a tres finales y perderlas. Imagínate lo que sería no final ir al Mundial. Claro. Es como que la selección se va a la vez. Para ellos se están jugando la baja. Donde en la baja hay una tensión distinta a jugarse un título. Perú se está jugando un título con un estrés totalmente distinto. Como vidente profesional, ¿la selección peruana de fútbol va a clasificar al Mundial de Rusia? Bueno, raspadito. Repechaje con Nueva Zelanda. ¿Le ganamos a Nueva Zelanda? Ojalá, si se ponen las pilas. Raspadito, las pilas y ojalá. No, hoy en así medio... no vamos a llegar a Rusia. Estamos... Argentina va. Argentina va. Las cartas que tengo enfrente me hablan muy bien del resultado que podemos observar el 5 de octubre para la Argentina. ¡Ah! Tengo una carta que es la Rueda de la Fortuna, lleva el número 10. Olvidate. Me va a ser determinante. A este sí no lo quiero ver, ¿ah? Ojalá que no aparezca el jueves este de acá. Chato, tranquilo nomás, mi hermano, ¿ah? ¿Visualizás también algún tipo de influencia? Y te estoy apuntando justamente a la Bombonera. Claro que sí. ¿Qué hacer con la Bombonera? Hay que hacer que la selección juegue local. Acá. Se termina acá, lo clasificamos fácil. Tiene que jugar acá. ¿Qué onda la selección? ¿Que va a jugar acá el jueves? Y yo creo que van a sentir algo que no venían sintiendo, el apoyo incondicional que te transmite esta cancha. Tarcero, ¿vos tenés una foto con la camiseta de Perú? ¡Aguante Perú! ¡Mi país termina! En San Telmo, Barracas, Top Sur, Avellaneda y Puerto Madero. Todos ustedes. Estamos todos locos. Respetamos al pueblo peruano, pero le queremos ganar a la Bombonera. Yo no quiero que juegue la selección acá. Acá tiene que jugar Boca nada más. A mí que me importa si Argentina va al Mundial. A mí me importa que gane Boca. Para mí a la selección le falta juego. No le falta una cancha. Todos nos preguntamos por qué los jugadores no rinden en nuestro país. Yo a Icardi lo veo a contramano. Y aparte lo veo haciendo cosas de poco inteligente. Esto de estar con Susana Jiménez en Gucci comprando carteras. Vas a grabar una nota con Susana y todo esto. Wanda Nara le va cariñosa delante de toda la gente en un negocio, le va a dar un beso y él le hace zoom. Es causal de divorcio esto, querido. Que Icardi venga bien, que no tenga un conflicto. Lo pongo en cadena de oración. Mirá, lo que tenés que hacer es una cadena de oración por la selección. No por la selección. La selección de fútbol argentina ha hecho no solo lo imposible por ganar, dicen también lo indebido. Hay un antecedente en aquel Mundial de Italia 90. Todos hablan del agua de Branco. Ha llegado la información aquí a Argentina que Perú trae sus propios bidones de agua. Sí, es cierto. No van a consumir agua de Buenos Aires. Usted dice que no hay que dejar arrimar argentinos al hotel, hay que llevar el propio cocinero, hay que tomar agua de la que lleve solamente Perú y hay que llevar alimentos peruanos. ¿Usted qué cree? ¿Que los argentinos somos capaces de envenenar a los jugadores peruanos? Hasta tal extremo no creo que llegarían, ¿no? Claro. Pero sí para que estén descompuestos. ¿Eh? José de San Martín tenía un poquito más de cariño por ustedes que usted con nosotros, viejo. Miguel, ¿te imaginas un mundial sin el mejor jugador del mundo? No me importa si no está él, yo quiero estar. Si no está él, el problema de ellos. Vieron que decimos, no, Messi, hágansela fácil. ¿A quién hay que dársela? A Messi. Vamos a dársela a Messi. Ganemos dándosela a Messi. A Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi. Y a Messi. Termino como sub y meta. ¡A Messi! ¡A Messi! Messi, enojate. Este es el partido. Te quedan 90 minutos. Muchachos, salgan enojados. Salgan a jugar al fútbol, pero enojado, viejo, enojado. Laterales, todo, recuerden. Si se la damos a la de la misma camiseta, le ganamos a Perú. Mucha suerte, métanle huevo. Es el partido de la vida. De la vida.
Messi, a Messi y a Daddy. Ay, Daddy, ¿qué hacemos? ¿Llegamos o no llegamos a tomar un poquito de vodka, corazón? Yo pienso como el hombre que decía, a mí me importa Boca, a mí me importa Colón de Santa Fe. Con la selección me he entusiasmado muchas veces. Estuve en el 94 en Boston cuando tuve la suerte de estar ahí. Mirá, la verdad es que cuando nos fuimos con Colón, me hacía acordar a tu hijo, cuando lleva 8 materias, después el promedio le tiene que dar 2 materias para que el otro, y si el otro que baje, el otro que suba, y los puntitos y cosas así. Yo le dije un día a mi hijo, repetí, hijo de puta, repetí y dejá de echar los huevos. Y me parece que el no clasificar, y esto es incorrección pura como las que siempre hago y de las cuales me hago cargo y a veces pago con mi cuero, sería un buen cachetazo. Como para bajar soberbia. Como para bajar soberbia y dar de nuevo y saber realmente dónde estamos parados. Esto tiene que ver con la bandera, ni con que no me guste ganar, ni con que no quiera la selección, y me la banco lo que digo. Esto tiene que ver con una realidad que hace rato que estamos viviendo, que me parece que para los cuadros que tenemos es bastante injusta vivirla. Muy bien, hágale caso, firmado Daddy Brieva.